Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simuloca con Mosca. Hoy día estamos acá porque vamos a mostrarles cómo hacer una micro lazada en sus líneas de competición. Aquí tenemos los materiales que necesitamos. Un hilo de atado, puede ser otro hilo, yo estoy usando hilo de atado porque es delgadito. Algún pegamento especial, si no es UV Not Sense puede ser la gotita o cianocrilato. En este caso el 1V Not Sense. Y acá tengo, bueno, los dos carretes. Sucede que, pues este video va a salir después obviamente, pero voy a tener que competir en una competencia en que se requiere línea de competición, y la línea de competición la tengo en este carrete, pero este carrete, que era el que iba a usar, no lo voy a poder usar porque se me quebró la caña Nif Maniac, y este carrete lo tengo o me equilibra mejor la caña que voy a usar, que es la caña Dragón NPS. Entonces este carrete, como permite cambiarle peso con el peso más grande, me balancea bien la caña de Dragón, es una caña de 11 pies algo pesadita, y con esto queda bien balanceado. Entonces lo que voy a hacer va a ser sacar el bajo de línea, meter la línea de ahí adentro, y quiero aprovechar porque les voy a mostrar el look que traen las líneas Vision Ultra Light Nymph. A pesar de ser finito, a mí personalmente me molesta, puede que algún dueño de la línea no le moleste. Se los voy a mostrar, aguantenme un cachito. Si se fijan, es bastante pequeño el micro loop, pero al ser pegado por la misma gente que hace las líneas, queda un poquito más grueso acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortarlo. Eso no lo puse entre los materiales, pero cualquier tijerita sirve. Vamos a, con el mismo bajo de línea, vamos a sacar el plástico de encima del, en este caso me parece que tendría que ser multifilamento, para hacer un pequeño loop. Y aquí es donde entra esta parte de la prensa, puede ser que hacerlo con un anzuelo, que sé yo, voy a mostrarlo, después voy a mover la cámara. Pero esto de acá es para hacer moscas tubo y esto es redondo. Entonces hago un micro loop del porte de este tubo. Si no tienen este tubo, pueden usar un anzuelo número 1 sin rebaba, y es lo mismo, porque así lo pasan alrededor del tubo. Bueno, ya lo vamos a hacer. Amarran con el hilo. La idea de este tubo es para que no se les cierre el lazo, y ese micro lazo es el que va a quedar definitivo para pescar así. Bien, entonces partamos. Vamos a cortar acá. Yo para eso voy a usar, en este caso, un cuchillo. Este es el Spider Cochamán. Pueden usar una tijera, en realidad lo que tengan a mano. Y estoy, como siempre, ando con un cuchillo en el cuerpo, el que tengo a mano. Dejémoslo ahí. Bien, la corté. Vamos a dejarla ahí. Y con esta misma línea que tenía acá, vamos a cortarla. Si el cuchillo se guarda, guárdelo, así evita accidentes. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un nudo. En este caso estoy haciendo un pequeño lazo para pasar la línea por el lazo. Y aquí más o menos a una pulgada o lo que sea del final, vamos a tirar de este lazo y vamos a tirar de la línea. El lazo se va a meter en el plástico y va a quedar el monofilamento nomás, lo va a limpiar. Espero que eso se haya visto en cámara. Lo blanco es el multifilamento y lo verde que quedó acá es el recubrimiento de usualmente PVC. Si esto lo hace Airflow, entonces no. Sí, Airflow. Entonces no es PVC, pero si es que lo hacen los demás fabricantes, es PVC. Bien. Está pelado. Entonces ahora vamos a pasar, voy a cortar aquí la cámara para acomodar el ángulo, y vamos a pasar a hacer ya el loop final. Pueden hacerlo, como digo, de otras maneras. Voy a dejar un link acá en la descripción del video en donde Arkay, David Arkay, que ha sido campeón del mundo varias veces, tiene un video en inglés. Él es español, pero no sé por qué lo hace en inglés. Es donde muestra cómo hacer esto mismo de una manera muy similar.
Ya, le hice un zoom a la cámara, aunque no lo crean, la GoPro tiene zoom. Y aquí es donde vamos a dar una vuelta aquí, alrededor de este poste, puede ser alrededor del anzuelo. Y vamos a tratar de hacer el loop lo más pequeño posible, dejando un espacio. Igual voy a hacer un zoom acá digital en el computador. Un espacio pequeño para anudar con un hilo. Entonces vamos a firmar acá. No es necesario que le quede al principio, ya les voy a mostrar impeca, solo que las primeras vueltas son las que más cuestan. Después de esas primeras vueltas se me desarmó. Vamos de nuevo a achicarlo, ajustarlo lo más posible. Sin soltarlo, un poco incómodo con la cámara entre medio, porque si es que uno le pega la bobina, gira. Pero en este caso, si hago que gire, le pega a la cámara. Bueno, ahí ya se está apretando. La parte verde queda, si se fijan, queda muy atrás. Entonces, aquí es donde antes de seguir apretando, hago el ajuste para que quede lo más adelante posible, pero dejando un espacio para que el hilo negro pueda amarrar bien. El hilo, y aquí la importancia de tener algo redondo para después poder sacarlo y que esta apretada no comprometa el ojal que se forma ahí. Lo hacen varias veces, obviamente tratando de que no quede más grueso que esto. Yo voy a hacer un zoom. Igual aquí me voy a meter un poquito en la línea de PVC con las vueltas. ¿Para qué? Para sellarlo. ¿Por qué quiero sellarlo? Para que no se meta agua. Nada más que por eso. De todas formas, al tener el corte, al ser de multifilamento, queda expuesto y por capilaridad es muy probable que algo se humedezca a la punta. Pero como en general esta línea es para pescar al hilo, tampoco me importa tanto y el PVC aguanta bien el agua. Las líneas de nylon también chupan agua y ahí no queremos que eso pase. Bien. Si se fijan ahí terminé. Para cerrarlo, lo que tengo que hacer ahora es cortar aquí de la punta. Voy a dejarlo cortado bien largo, porque hay que hacer un pequeño loop y pasar un extremo por ese loop para cerrarlo. Entonces vamos a hacer ese loop aquí. Así. Y vamos a dar unas vueltas con lo que queda de hilo sobre sí mismo. Igual después le vamos a aplicar pegamento. Una vez que damos esas vueltas, si lo piensan, es como hacer un nudo en las moscas, qué sé yo. Entonces pasamos la punta por el orificio del loop que generamos. Y en estos momentos no veo muy bien. Ahí está. Y tiramos, procurando que esto no se enrede en ningún lado. Hay que hacerlo con calma, no estamos apurados, porque si ahora lo tiro se va a enredar lo blanco, así que lo vamos a sacar. Se me enredó ahí. Ya lo tuve que sacar porque se me había enredado. Ahí está. Lo otro que se puede hacer es lo que se hace en la pesca con mosca, conocido como half hitch, que en el fondo es hacer un solo loop y pasar la puntita por ahí varias veces, unas tres veces. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar un cachito. Ya ahí está el nudo.
Tuve que hacer los looks fuera de cámara porque no veía nada. Tuve que ponerme este gorro. Sí, lamentablemente no veo. Y aquí entonces lo que termino haciendo es cortar lo que le sobra. Bien pegadito a la línea. Aquí me quedó algo de monofilamento. Está bastante chiquichicho. Por lo menos harto más chico que todo esto, para que se comparen. Esto era el nudo que hacía que esta línea estuviera rígida todo este sector. Es 1, 2, 3, como 6 o 7 veces más grande esto que esto. Obviamente se puede hacer más chico, ya depende de cada uno, yo no veo muy bien. Y lo único que me está faltando entonces es aplicar resina Loon UV Not Sense. Como ya les dije, pueden usar otro producto. Podría haberme quedado mejor si... eso es otro truco. Si encuentran que no les quedó bien, no pierden tanta línea, pueden cortar ahí y hacerlo de nuevo. Si tampoco es... Si quieren la perfección, lo pueden intentar varias veces. Yo aquí con el dedo le estoy aplicando la resina UV para esparcirlo bien y que no me quede una pelota de resina UV muy grande nomás. Ahí, supongo yo. Ya no veo nada. Y lo curamos. Lo único que sí la anduve cagando es que me anduvo quedando algo de resina UV en el loop de monofilamento, pero déjenme secar bien. Y pego la cacha. Más o menos, pero no tanto. Quedó relativamente flexible, por lo menos lo que veo con la lupa. Y ahí está. Una micro lazada. Si era lo importante es que me aguante, le voy a pegar una reforzadita atrás. Aquí. Que me aguante el campeonato y después ya lo hago sin la cámara entre medio. Ahí quedó. De que no se va a desarmar, no se va a desarmar. Eso es lo que puede. Si me haya quedado un poquito rígido, porque puede que esto se atrape en las anillas, pero lo vamos a dejar ahí. Y antes de cerrar acá, mostrarles que después para poner su bajo de línea, lo único que tienen que hacer es pasar por el micro loop su bajo de línea, que normalmente es 0.18 o menos. Puede ser 0.20 igual. Este es 0.20 me parece y pasó bien. Y aquí lo único que hacen es un clinch knot o nudo del barrilito. Estoy haciendo un ejemplo nomás, después lo voy a cortar y voy a armar el carrete final. Y ahí queda. Y queda súper pequeñito en comparación con cómo era. Eso era como lo estoy haciendo yo. Obviamente hay más videos de estos en internet. Búsquenlo por micro loop o micro lazada. Y van a encontrar algo muy similar que puede tener en comparación para que lo noten, pero así es como queda. Este es un número 14 y esa es la micro lazada. Queda bastante más pequeñita que la original. Bien, pues amigos, eso era. Espero que esto les haya servido. El video no me quedó como me hubiera gustado. Pero ahora estoy apurado, me quedan 2 días para el campeonato. Este video va a salir después del campeonato y es muy probable que salga después del videolog del campeonato. Pero si es que hay bastante interés, puedo volver a atarlo de nuevo. Preferí grabarlo ahora. Y si hay interés, volver a hacerlo ya en una mesa con más cuidado, poner un papel blanco y que se note mucho más el contraste y qué sé yo.
Así que bueno, amigos, déjenme saber en los comentarios si quieren que repita este video ya en un set más profesional. Si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.